Con respecto a la Mesa de Ganados y Carnes, yo soy integrante de la Mesa de Ganados y Carnes, de donde estamos todos los representantes que intervenimos en este negocio. Lo más importante, uno de los logros más importantes, por supuesto apoyando al Estado, es el combate a la informalidad, que todavía está incompleto ese proceso. Falta llegar al siguiente eslabón, que es el comercio minorista, lo cual no quiere decir que sea una cuestión muy fácil. Es bastante difícil encuadrar ese comercio minorista por una serie de factores que, si nos ponemos a enumerarlo, vamos a estar todo el día hablando. Pero creo que el paso siguiente, la AFIP ha tomado ya algunas medidas respecto del remito electrónico. Nosotros estamos de acuerdo completamente con dejar de ser informal en la cadena, pero también tenemos que tener cuidado de cómo vamos incorporando a todos los eslabones, específicamente el carnicero y el comercio minorista, porque lo que no pretendemos es que salga corriendo para el otro lado y retroceder en el tiempo. Lo que tenemos es que ir convenciéndolo realmente de que si aumentamos la base imponible, digamos, de que todos pagan impuestos, seguramente el gobierno va a poder mejorar sus cuentas fiscales y espero, también lo he escuchado que lo han dicho algunos, mejorar bajando la presión fiscal, que en Argentina es muy, muy alta, digamos, ¿no?